visitando uno de los restaurantes más icónicos de aquí, de México. A ver, muchachos, nos encontramos el día de hoy en la casa de Toño. Luce de esta manera, muchachos. Esto es una locura, literalmente. Hay muchísima gente siempre. Los meseros son así súper rápidos. Esta es la carta. Principalmente aquí como que lo típico es el pozole. Y hay pozole de pollo, de maciza, de cabeza. Son los precios más o menos. Van desde más los 72, creo que es lo más caro, hasta los 16 pesos. Y ya nos está empezando a llegar la comida. Entonces Shay pidió unas deliciosas flautas. Y aquí pues lo típico, muchachos, es el pozole. Yo me pedí un pozole de pollo. Y pues miren, voy a antojarlos. ¿En cuánto tiempo trajeron los platos desde que se ordenó? Y lo mejor es la rapidez, muchachos, porque tú ordenas y en máximo 15 minutos tiene todos tus platos aquí en la mesa. Y obviamente tienes que ordenar bastante rápido, como hay muchísima gente. Igual si ven allá, toda esa gente está haciendo fila para poder entrar. Entonces, para las personas que no conozcan el pozole, el pozole es un platillo mexicano que es un caldo hecho a base de chiles y principalmente le echan pozole, que es el mismo mute colombiano. Y pues lo combinan con diferentes carnes, ya sea pollo, cerdo, y viene acompañado con cebolla, le echan lechuga y le echan rábano. Siempre se combina y se acompaña con estas tostadas y le echan crema de leche. Que lo bueno de este restaurante es que tiene las 3B. Es bonito, es barato y es bueno. Lo mejor de la comida es el postre, entonces me pedí un flan de la abuela y vamos a probarlo. El flan de la abuela, esta salsita se llama cajeta. La cajeta es hecha con leche de cabra, que es diferente al arequipe, que es hecho con leche de vaca. Entonces, pues vamos a probarlo a ver qué tal. La cajeta es como, tiene un sabor como de ahumado, no sé, diferente, pero es muy, muy rico. Así que si vienen aquí a la casa de Toño, tienen que probar también el flan de la abuela. Dato curioso, aquí la casa de Toño solo está en Ciudad de México y sus alrededores, en el Estado de México. Tiene una antigüedad de 35 años, ¿no? Es increíble. Y pues bueno, muchachos, ya nos llegó la cuenta y la verdad es que es muy barato. Mira, 924 pesos para 6 personas, comida para 6 personas, es muy, muy barato. Y comimos plato fuerte, postre, bebida, o sea, la verdad es que esto está muy, muy bien. Terminó la visita aquí a la queridísima casa de Toño. Oiga, entonces si llegan a venir de aquí a Ciudad de México alguna vez, sí o sí tienen que probar ese restaurante y no se van a arrepentir.